¿Dónde está piso ubicado? Bueno, ahí en el medio, al lado del agua. Acá. Ahí ya, no sé. ¿Acá? Ahí. Lo que pasa es que está fallando el traductor, no está bien. Yo no encontré de frente yo. Ni sabía que era piso. Pero no sé si están todos los mismos. Mira, lo veo. No, no sé cómo es eso. Acá está configurado para correr todo el tiempo, ¿no? Está configurado para correr todo el tiempo, ¿eh? Autocorrer tiene. ¿Eso qué es? Una cosa. Esa cosa verde. Ah, para curarte. No, no sé. De no, es un riesgo. Sí, está bueno. Porque le mira comida. No sé, lo que es mucho más personal. O sea, por ahí. La mira de eso. Sí, tiene que mirar en primera persona, sí. Thank you.
Que estoy acostumbrado a la otra cuenta que son todos novatos. Ah, sí, claro. No, no se nos puede entender. Acá no hay novatos. La tela por más se empieza a picar. No me tendría de curado. Sí, yo no uso, uso automático. Ese bate es ortopédico, tenés que buscar otra cosa. No está bueno para picar. Es una poronga. Sí, si puedes están negros. No, no se usan. No, son todas iguales. Están pegándose. Se están dando por allá. Se escuchan los dos. Poneo ahí un thank you.
¿Cómo era la mochila? Ah, el de arriba. Puta madre, tengo un miedo. Camino por acá. Sí, no me doy cuenta, está todo temblando. Es que no son como los de mi otra cuenta. No, no lo vimos jugar con una de... ¿Cómo se me copia? Sí, yo no. Me pareció que había balas ahí, ¿no? Se están dando por allá. Por acá hubo gente. No, el punto rojo, ¿no? Hay un punto rojo al norte, así que están dándose por... Ah, sí, porque están aquí, porque hay una pistola nueva que activa el... Tengo todo lo que pueda. ¿Vas a agarrar? Ah, perdón. Si quieres agarrar, porque tenemos 30 armas igual. Tengo que dar por. Vamos a ver. La niebla esta del orto. Ah, sí, no, pero. Perfecto. Hay un tornado.
economía, que no lo sabes manejar, o por mi trabajo. Pero cuando estás jugando con mi gente, siempre quedo como muy errático. No creo que haya nadie, porque si no habría algo. Porque ruido mal. Acá no hubo nada. Ahí se están dando. Sí, ahí, ahí. No va a ser tornado. ¿Ah, sí? Sí. ¿No lo llegaste, no? Ah, no, no es un auto, ¿no? Sí, es un auto. No te pongas ahí, no te voy a echar. Dentro ahí. No sé qué cofre, no importa. Escopeta se escucha. Madre. ¿Por qué te pones esto en la oreja? Te hace mierda. Si no tenés, si no tenés que escuchar a nadie. ¿Va? ¡Ay, la puta madre! Perdón, gente, se me cayó el joystick. Odio tanto cable. A ver, acercame la silla, mire. Pará. Porque yo no veo bien. Entonces me toca sacar la tele. ¿Qué? La banana me enseñó que se pusiste este recheto de cerdo. Ah, la banana fue 2000.
sí, siempre las que usan la banana juegan bien. Era como el que usaba el arbolito antes. Esa banana nos vino. Muslo la tiene. Nos vino gratis. Con Navidad. Sí. Yo la tengo, pero sí. Yo tengo todas las de la banana, creo. Algunas no las tengo, pero. Las tengo casi todas. Bueno. Obviamente vamos al mismo lugar. Hay que aprovechar porque después el gobierno lo quita, como ese. A ver. ¡Mile! ¿Con qué se golpeó? ¡Ay! ¡Ay, qué susto! Pensé que se había golpeado con la mesa. No sé cuándo me puse. Yo te había puesto el pollo. ¿No teníamos el pollo nosotras? No sé qué pasó. Tenemos esta. Ahora tenemos esta violeta. Pero me llovió upa. Ah, sí, te acomodó papá. Me acomodó en Nine. Ajá. Y lo dio la tierra, papá. Ah, ¿se golpeó la papá? Sí, se lastima. Uy, qué lindo. Ve, mira, papi, ves, ese es el cofre. Azul. El cofre de tesoro. El cofre de tesoro. Sí, ese ya se me cuida distinto. Y por lo general dan todas a más violeta o dorada. No sé si el ruido mire cuando juega. Ah, pero yo estoy acostumbrado. Lástima a la gente, ¿no? Que está del otro lado, porque no puede escuchar. Los enemigos, mira. ¿No viste la banana? Sí, mamá le hizo miedo, papá. La... ¿Y Pinky qué opina al respecto? Sí, porque yo le gustaba. Mira, hay uno cantando. En el juego, ¿viste? Mira. Sí, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Vamos a pagarle que labure para mí un rato. No, ¿en serio? Claro. ¿Quieres aprender a jugar? Sí, se siente un poco mejor ahora con el... Yo sé dónde están todos los cofres. Esto ya no cambió. Desde la primera temporada. No, ya tiene. Estaría bueno que le des un arma igual. No, ya tiene algo. ¿No ves que va atacando? Si va a haber un... Tiene arma y tiene pico. No. Claro, ataca a los enemigos. A él a veces que me salvaron el culo. ¿Si te sigue? Claro, a todos lados, como si fuera un perro. Y después con el otro, con este de acá te puedes disfrazar, mira, te voy a enseñar. Esto es importante, que tengas oro siempre. Porque... Oh, no quieres. Claro, claro. Por ejemplo, yo acá me puedo disfrazar si quiero, ¿ves? Si me disfrazo de algo y me pongo al lado de un enemigo y el enemigo no sabe, ¿entendés? Me pongo al lado del enemigo y el chabón no me ve. Yo dejo esto acá. Y para apuntar... Ay, ¿para qué no me acuerdo que tocaba? No, sí, ahí está. A veces se traba un poco. Está buena, pico. ¿Qué decís que no? No sé dónde está el que anda dando vuelta. Vi que alguien bajó, pero... Poner el cuadrón. No me gusta mucho jugar en solitario porque no da muchos puntos. Y como yo lo que quiero es subir de pantalla. Por eso juego en escuadrón y todo eso. Me anduvo. Pero no por otra cosa.
Sí, me da lo mismo. Es lo mismo matar a uno que matar a tres, a diez, ¿entendés? Para mí es lo mismo. Ah, el escuadrón de los puntos. Claro, por eso es que lo uso en escuadrón. Ya pensé que me hacía miedo, ¿eh? Menos mal que... Y porque se trabó con la pared, ¿no? Pesa bien el huracán. Espera, que te lo voy a mostrar. Ahí está, ¿ves? Y te subís y puedes irte volando otra vez. ¿Y lo viste al dinosaurio? ¡Mostrale, Mile! A papá. ¡Papá, es dinosaurio! ¡Está chimuelo! ¿Ves? Mirá. Te subís y te lleva. Me vayas, ¿sabes? El ranosaurio. Pero si lo atacas se enoja. Y se le pone todo fuego. ¿Ves que el NPC te sigue para todos lados? Y sí, miren, ¿no? Que estoy jugando. Estoy ahí, estoy acá. Bueno, no te va a quemar, miren. Está haciendo mate. Les comento por la duda, porque aunque se va a quemar la chica. Ah, me hiciste asustar, la puta madre. No sé cómo entró a ese baño. A ver si le vemos al chimuelo, si lo ves. Está muerta, tiene otro nombre, pero ahora no me acuerdo. Ahora no me acuerdo cómo se llama, no puedo hacerlo. Es hasta el tornado, está viniendo por este lado. Bueno, creo que está por acá, chimuelo. Ves el tornado, esto está rompiendo todo. Acá hay uno pisando. La concha de tu hermana. Pero qué arma tenés, flaco. La re... No sé, qué arma tiene el chabón. No, me va a hacer mierda. No, me va a hacer mierda. Pero... Concha de tu hermana. A ver, puto, la tranquilidad. Concha tu hermana. Bueno, juego otra vez con el medio bronca. Igual estás tomando mate, ¿no? Para, yo me voy a cambiar el modo de juego, pero ahora me, no me gusta jugar así. Esta es la puta ronda. Este, la mamá está jugando Fortnite. Todos son Fortnite de mamá. Todos son Fortnite de mamá. Esta es la puta ronda y mamá. ¿No parece que dijera ranosaurio? ¿Para qué le van a cambiar esto? No sé qué pasó con el pollo. ¡Ay, quiero un pollo! ¡Quiero un pollo! ¿Qué querés? Esta seña de... ¿Qué seña, mira? Ah.
te pones ahí no puedo jugar. Ay, la puta, man, se me escapó. Justo se me cerró y estaba ahí, le quería desbloquear. Ahí está. ¿Qué cambia la mochila? ¿Qué mochila podemos poner? ¿Querés poner perrito? No, quiero eso. Un huevo, ¿para qué quieren un huevo? Está muy cómodo ese huevo, miren. Pa, quiero mi gata. ¿La gata? ¿La gata? Pero está horrible ese, miren. ¿Esta querés? No quiero. ¿Querés los virus de COVID? No, no sé qué ponerme. Esa que estaba buena. Un chanchito. Ah, sí, el chanchito bailando de calavera. Ahora, ¿quién es que salió? ¿Ves esta que está ahí? Era también. Es la que venía gratis, ¿viste? No, voy a seguir con la misma skin, mire, pero quiero desbloquear esta cosa de acá. Esta me hace acordar mucho a la de Kill Bill. ¿Qué cosa? No, para todos. Vos la también la tienes, ¿sí? Ah, no sé qué le pasa. Es que no anda bien esto. Me quedo la skin como así. Mira aquí cómo me quedó. Como si fuera de agua, no sé qué más. Ah, me iba a pasar, bueno, ya está. Ya me quedé. Sí, la roja esa es. Tenés la versión original. Es una hechicera. Yo esa no la tengo. Y salió esta versión de Navidad. Es hermosa. No me acuerdo cómo se llama. Esta es de Navidad de pescado. Ajá. Me gusta de PTM. Ajá. A ver dónde vamos. No sé dónde ir. Pero no queda en el mismo lugar así. No voy a otro lado. No estamos ganando. ¿Eh? Tiene blanca y pantalón de. ¿Cómo blanco? Vamos a ir acá, a la pileta, que hace calor. Mira, ahí está la pileta. Mami. Acá ya me hicieron, hace un rato me hicieron pilota acá. Fue como muy raro, le metí como 20 corchazos al chabón y no se morí. Se tiró por acá. Agarró un auto, me pegó en el auto y me hizo mierda. Todavía estoy en shock. Porque no entiendo qué pasó. Ajá. Ahí viene gente a matarme. La reputa madre. Y eso que decía apuntando, ¿eh? La puta madre que me recontra mil. ¿Qué te remil parió? Ahí viene otro.
Y yo no tengo mucha vida, ¿no? Estoy medio complicada. Pero ya sabes que estoy acá, pero venía a buscarme. Venía a buscarme, dale. Venía a buscarme, dale. Ya sabés que estoy acá, dale, vení. Me acuerdo que esto después se transformó en una cárcel. No sé si se acuerda, gente. En la temporada. No me acuerdo qué temporada fue. Se transformó en una. Otra vez, está acá el chabón. Ya no tengo material. Y dale con la puerta, papi, dale, ya sabés que estoy acá. Mano. Nah, así no se puede. Ah, esta no me la compré. No, qué bajón. ¿Qué no te gusta? No, me obvio que no, a nadie le gustan bonitas. Bueno, me van a dar a escuadrón porque está. Ellos son chocané. Me parece que no, mejor con el cinto, con el 5G esto. Mira, tenés que estar ahí, vos me distraes mucho, mami. No es que hasta tarda en cargar esa porquería. Me anduvo, pero si jugamos. Bueno, jugamos. ¿No te animás a jugar de ahí? No te animás a jugar de ahí, ¿no? O decís que no andará el juego ahí. Te paso el cable. Porque así cuando anduvo. ¿Eh? Milena, salí de acá. Ya está, anda. Por ahí me distrae. Me pone acá, me toca la televisión y me distrae. Encima que no están dando bien el juego, complica todo. Ya estoy cansada. Y están dando para el traste el juego. Mirá cómo, cómo camina. Dale. Tengo la skin también del pollo, pero no la uso nunca porque me hacen bosta. Después seguiré la panfona. Y tengo la del bracosaurio que me hizo comprar Milena y se lo sé dos veces mucho. Pues la verdad es una skin re incómoda, la única que está buena es la mochila. Eso que Milena quería antes, que era un huevo, es la mochila del pollo. Me están picando los mosquitos, me están doliendo las piernas. Ah, no tengo oro. Pero es que no están dando bien fluido el juego, te das cuenta. Thank you.
No sé dónde está el chabón. Ah, está en el juego de yo. Estas plantas comen el bicho ese que te dije. A veces aparece para comerse esas bayas. Había gente porque los vi bajando. O sea, en un momento me había hecho, me la había cruzado. Sí, es muy Kill Bill esta película. Yo no sé si viste la película Kill Bill. Nada más que el traje es color amarillo. Es una película realmente muy, muy, pero muy. De mucho estómago. Y es una película en contra de los hombres. No sé qué le pasó a Tarantino con eso. Se fue al carajo. Ah, cierto que Tarantino. Claro, ahora entiendo todo. Ahí está, mirá. Mirá ahí. Te la subís encima por la cola, mirá. Está chimuelito. ¿Lo ves? Espero que no lo haya atacado. Él está dando de comer bayo. En vez de tirársela. Ahí va, ahí lo agarra, mira. Rico. Ah, mira, se cambia de color. El color verde. Claro, porque le gusta. Y te subes arriba de él por la cola, mira. A ver. Pero no te muevas tanto que no puedo subir. Ahí está, mira. Para papá. Ah, y hace eso, ¿viste cómo la va lleno? Pero cuando la ataca se pone el re loco, se le ponen los ojos rojos y empieza a correr, te mata. Se pone todo rojo. Hermosa. Tiene patas y cola. Claro. Camina muy macromando. Ay, pero si se me va a hacer no me puedo subir. Mira otra vez a Colombia. Ay, qué lindo. Ves, ahí no tenés que tocar porque si no te haces volar. ¿Esta? Uy, estornudó, ¿qué le pasó? Yo ya no tengo más nada para verla. A ver si hay cocos. Sí, pero ya no sé qué más darle. Pero ¿por qué estamos más nota acá? Ahí está moviendo.
gusta caminar en el agua. Ahí viene, ahí viene. No quiere dejar a Chimuelo, el jugador. Sin miedo. No voy a decir lo que dice. Buen nombre. Es noche. Sí, Mile, anda. Porque es general, me puede agarrar así. No me digas que se está muriendo porque se quedó con el bicho. Se quedó con el bicho. Ah, no te la puedo creer. Está bien que te gustó, pero no, se quedó ahí en la tormenta. Sí, porque al bicho le gusta la tormenta. Ah, qué. Un nivel 156. Déjate de joder. Sí, está muy lindo, pero no te podés morir. Quedarte con... Está muy lindo, Chimuel. Algo voló acá. Y se fue. Y, pero me estás cargando, yo no me voy a ir ahí por un... Y si vamos dos. Estoy jugando en dúo. Por eso te dije que te pongas ahí, si lo puedes jugar de ahí.
con la banda de muslo. El chabón se quedó dándole de comer al bicho y se murió. Estaba fascinado dándole comer. ¿No viste que le daba cualquier cosa? Le daba todo lo que él tenía al bicho para que se lo coma. Capaz que estaba haciendo algún stream o algo sobre el bicho, no sabes. Bueno, no es normal, ¿eh? Estaba buscando la vista, ¿no? Ah, y sí. Sí, bueno, yo se lo mostré a Mirena también, pero. Es más, hasta lo grabé. Y todo, que está en, lo puse en el Instagram y todo. Pero me aseguré que no haya nadie alrededor. No me voy a regalar así. Manca sí, pero no tanto. Y más un nivel 150, dejate de joder. Ojalá yo estuviera 150 ahora. Vengo con una lentitud para subir este pase, me está volviendo loca. No quiero hacer mucho ruido porque está muy cerrado el mapa, me van a hacer bosta. Ah, para hacer eso tenés que tocar esta. R. Tocas la R y te haces así, ¿ves? Me costó un huevo aprender esa canción. Por eso te la estoy enseñando. Realmente me costó horrores darme cuenta cómo corno hacía eso. Toda la R. ¿Eh? Con la R, con la palanca R. Eso. Sí, pero cuando la apretás, te lo haces. Cuando la apretás, sale, ¿eh? Quedan re pocos, quedan 5, así que en teoría puede que haya uno suelto y... Lo bueno es que al ser dúo tenés menos chance de... O sea, no te van a agarrar entre cuatro. Tenés más chance de ganar. Ay, le picó algo la espalda y me rasqué de una forma que me la destruí. No sé dónde está. Ahora trato de... No quiero más mucho, porque acá es... Ya a esta altura del juego andan con francotirador y... Que en teoría podría usar esto con franco, que es más efectivo para mí que un franco. Voy a dejar que se hagan miedo entre ellos, así los que quedan... Y si alguno anda suelto por ahí que me... Así vamos a ganar. Ya uno por lo menos bajó. Uy. Tres. O sea, puede que haya un escuadrón o puede que haya dos jugadores. Lo voy a saber cuando, si se empiezan a atacar entre ellos porque hay dos jugadores. Si no, me van a venir a buscar. Y creo que me van a venir a buscar, ¿no? Y la concha de mi hermano, si me van a venir a buscar. Ay. Thank you.
¿Están allá? Sí, están allá, están allá, están allá, están así. Acá hay uno. Está acá, la concha de mi alma. Sentía que estaba cerca. Ah, bueno, ahora te toca a vos, dale. Y sí, porque era un escuadrón de dos, un dúo de... Dale, venía. Si querés cambiar el modo de juego, tenés que darle. ¿Qué eres? ¿Solitario? ¿O te quedás en dúo? No voy a jugar. ¿Eh? No voy a jugar. Ok. Entonces hay que jugar otra, ¿eh? Sí, jugar otro. A mí que no me da skin. Perdón. ¿Quién me puede poner el pollo? ¿Querés? Así lo ves. Ah, pero no lo habías visto, pollo. A pollín. ¿Dónde está Mile? Ah. Ah. ¿Este lo viste? Es un gatito. ¿Me dijiste algo? Ah, no dice, ¿eh? Sí, esto es. Me voy a acabar el pico, que me dice que me iba a pegar. Vamos a poner esto, pero... Vamos a cambiar de color. El pollo es este, te lo muestro. Que ya lo viste. No había sido arrepentida de haber comprado esta. A mí me gusta el pescadito, pero esto es tan ortopédico jugar con él. Ah, tengo un pato también. ¿Ves? Acá está el brachiosaurio. Eso me lo hizo comprar. ¿Ves? Este venía gratis. Los que usan esta skin también juegan muy bien. El arbolito de Navidad. No me gusta el pollo. Ahí está. Pero es ponerte esto que te... Lo que pasa es que con ese pollo te vende a dos cuadras. Por eso, usar ese pollo es como carne de cañón. La verdad que las skins de este pase de batalla no me gustan. La única que me gusta es la de Spider-Man. Y hasta ahí. No está andando bien el juego, porque no es normal que la skin se ponga así. ¿Qué pasa, Paloma? ¿Estás durmiendo?
Yo juego un rato más y me voy a dormir, entonces sueño. ¿A dónde hay una hormiga? Decile a papá. Bueno, ¿dónde vamos? Ahí. Me leíste la mente. Ah, bueno, andó, está bien. ¿Esa tela de araña? No sé por qué tengo esa tela. No está bueno. Esa es la única skin que está buena, porque se parece mucho a la de... a la skin de Horizon. Esa está buena, la única que usé de paso, que usé un tiempo. La verdad son re pedorro las skins de este paso. No sé qué les pasó. Ahí bajó alguien. Ah, no. Lo siento que bajó algo. Ah, sí. Bueno, sí, calmate, que ya va. Cuidado, parece que hay gente. Ah, no se ríe esta porquería. Qué susto, me hizo pegar. No, ¿para qué me quedé con esta porquería? ¿Por qué tengo? No sé por qué me agarré toda la... me trabó eso. Ah, me la saco. Bueno, no la veo. Uy, otra vez con eso. Pero pasó otra. ¿Por qué quiero tanto? Por el mismo objetivo, bueno, realmente. Hay gente, ahí está, boluda, no hace mucho. Tengo miedo de atacarla, que me va, porque estas tienen unos NPC, tienen una arma de la puta madre. Ese pico que está ahí es el primer pico que me compré. ¿Sabes cómo lo tengo? Es como...
Es mi reliquia. El que tengo ahora, pues, fue el primer pico que me compré. Porque ese no es de pase de batalla. Y ahora me dio ese color nuevo, blanco. Antes no tenía ese color. Estuvo muy divertido, pero llega un momento que me aburro, necesito atacar gente. ¿Eh? ¡Ay, la puta que le parió! ¡Ay, con el pico! Ah, pero mira lo que tenía. La Wanda. Deja de poder. Y esa no creo que se la haya comprado ahora. Bueno, otra manca que yo, más manca que yo. No, mirá con el pico que me mató. Esa mina, ¿sabes? Ese chabón juega. ¿Viste el nombre ahí? Quiere seguir jugando, bueno, a ver. Ese chabón juega del año del pedo. No se compró la Wonder ahora. Yo necesito subir este pase. Así que hay que darle. Ese pico no sé si es de la Arlequina o... No sé dónde lo vi ese pico, pero me parece que está, no está en pago. Me parece que está en... Ah, igual la dañé un poco, ¿eh? Menos mal. Y sí, porque si se pudo poner una venda, la dejé en 50, más o menos. Mile, uy, Mile, por favor, está un culo arriba ahí en el sillón. Yo, ¿qué le pasa? ¿Por qué se hace así? Está jugando. Ay, Mile, no se enojó, papá, mire. Mire, vení, vení con mamá. Vení, mi amor. Cuidado, no te vayas a golpear. Mire, te vas a marear, no te puedes poner así. Vení. Vení, ¿vamos a buscar dinosaurio? Vení. Vení a ver con mamá. A ver si está por ahí el dinosaurio. A ver si están por acá, señor dinosaurio. Tenés sueño, Pipi. Y se te nota. No sé qué hace despierto hasta ahora, mami. Uh-huh.
¿Vas a dar la fruta de chapé? Osaurio, ¿te parece? A ver si aparece nuestro amigo. A ver, señor dinosaurio. Venga a jugar con nosotros. Te comió las frutas. Sí, te ha hecho un verde. Hola, le gustan las frutas, se pone verde, se pone contento, ¿viste? Se ríe. Sí, contento, tiene huevo ahí. Hace así, babea, ¿viste? Sí. Me gusta. Me gusta la comida. La fruta. La fruta de comida. Delicioso. Tiene un pescado. No tiene un mapa, no hay monstruo, no sé. Capaz que en otro lado esto, vamos a ver si lo encontramos. A mí me parece que se escucha, ¿eh? Allá está, ¿no? ¿A dónde estás? Me parece que se escucha, ¿no? ¿Qué anda? Allá está, mira. Allá, le vamos a dar fruta, vení. Pasa, chihuahua. Hola, amigo. Vamos a darle fruta, vení. La fruta de dinosaurio. Hola. Aquí está. Yo mira, se botaron con un verde. Está contenta. Se enojó, porque le sacó las frutas. Se la tira a ella. Ve, te la tira a vos. Se la tira, Ay, rico, rico. Fruta, fruta. Ay, qué chulo. Está mino. Voy a subir la cola. Me parece que da armas cuando tira eso. Mira, es tu monón. Sí. Tu monón de ese dinosaurio. Ahí está, no tengo más. Hola, amigo. Hola, amigo. No tengo más nada para verte, no, papá. ¿Querés verlo enojado? No, porque si no se van a ver. El que está conmigo me odia. Si estaríamos solos, sí lo haría. Pero a mí no le gusta cuando está enojado, ¿no? Sí, está enojado. Parece que se quiere subir arriba de él, pero no necesita hacer eso así. Se sube a la cola y listo. Capaz que es la primera vez que lo ve también. Pero ya somos amigos, ¿no? Con él. Caminando. Tiene cola pinchada. La cola de pinchada. Oh, no. No, no se enojó, Pipi. Está contento. Le giró en la cabeza. Tiene la cabeza en quería un Fortnite de ese. A ver, mami, necesito la mano, porque acá se me van a hacer bostos. ¿Sí? Una estrella, mami. ¿Viste? Una estrella fugaz. Ah, es un fuego. Sí. Quería un juguetito. Un juguetito. Ah, wow, un juguetito de unicornio. Un juguetito de unicornio. Este es donde para piratas. Ah, mira qué bueno. Está bueno, una tiene una mochila mota. Yeah.
¿Qué pasa, mía? Pasa con la luz. Ah, sí, no pasa nada. Me tomé también. Y sí, lo que no tomo es miedo. No creo que haya agarrado una moto o algo. Va a ver que viene allá ni la red atrás. ¡Upa! Un francazo, mira. Conferencia de mi hermana. ¡Es la puta que te parió! Cubrito, no importa. No, no van a hacer miedo, salgamos de acá, por favor. Salgamos de acá, no importa el escudo, pa. Ah, ya lo mato. Ella saltando como un mono.
acá y acá me como una de estas flores acá. Ay, qué boluda. Ya está, me como una de estas flores. Ya está. Con las flores ya está. La fruta. Claro. Claro, porque las moradas las puedes comer vos. Nada más que uno no cambia de color. No tengo nada de materiales, porque no maté a nadie. Uy, está cerca el que mira la corona. Nos van a hacer gorcha. Creo, o ganamos, una de dos. Hay que romper la racha. Miles, correte un poquito. ¡Ay, la puta me parió! Hasta abajo. Sí, me van a dar un coñazo en cualquier momento. ¿Por qué no estoy con los sentidos al 100? Ah, pero espera, no sé dónde me están tirando. Lo siento que en cualquier momento me lo van a reponer. ¡Epa! Te lo dije, gente, que a mí no te la ponen a mí. Porque ando recontra despistada. Hay uno con un franco por aquel lado. Y arriba. Ay, no sé, porque pensé que había alguien ahí. Estoy mal de la cabeza yo. A ver. Ay, la puta madre, que no sé de dónde me están tirando, no tengo materiales. Capa, chavo, viene y me trajo cosas para tirar. Sabe que soy manquísimo. ¿Qué se pasó? Se lo llevó la puta que me parió. A mí sola me pasa esto. Me lo llevó el agua, no te la puedo creer. Ahí está. No, no se lo puede llevar el agua. No se lo puede llevar el agua. Esto tengo una leche.
No, 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 no. Esto está muy, pero muy complicado. Ay, lo que no, me quedé sin materiales. Están con un francotirador allá arriba. Si tengo para curarme acá, explícame por qué mierda estoy volviéndome loca para agarrar una poronga de escudo. A esta altura de un porto partido, déjame de joder. Mirá la construcción que viene allá, yo no tengo ni materiales. Necesito agarrar algo de materiales porque si no cae el fuego. Ay, pero no sé ni dónde mierda me están tirando ya. Para mí que saben que no tengo materiales. Pero con estos materiales no hago ni joda. Menos mal que están estos puentes. Lo que pasa es que te arrastra la corriente. Y esto se reabusa. Yo lo que quiero es un poco de material para defenderme, porque tampoco es que voy a hacer una construcción extravagante. Uy, no me si me lo mataron al cabe. Uy, pero ¿por qué te fuiste solo? ¿Por qué te mandaste así? Ay, ¿por qué me lo mataron? La puta madre. Ya no tengo materiales otra vez. Y tampoco lo puedo salvar. Ay, Dios. Mirá la construcción que se hicieron acá, me van a hacer pija. Yo ni materiales tengo, mirá lo que es eso. No tengo materiales. No tengo materiales. Explícame cómo mierda hago. Bueno, algo hice. Uy, me cago en la concha, en parió. Lo que tiene de bueno el agua es que uno más o menos como que se puede escapar, ¿no? Pero son dos squads mínimo, ¿entendés? Uy, están con la cosa de Spider-Man. Yo no tengo ni materiales para construir. 40 de material. Y bastante que resistir sin material, ¿eh? Y el chavo me de recontra odiar. Ya está, pero yo fue un poco. La verdad jugaba re bien, chavo, me dio pena. Y porque ya no me puso para el chavo, para... Y porque me tiene que mandar él. Ya está. No, pero yo imagínate que nadie quiere jugar conmigo, soy manquísimo. Pero era imposible sin materiales ganar ahí. Y sí, obvio, porque son todos niveles más uno como yo. Ahí no podés ni pensar. Donde pensaste mucho, te... ya viste. Igual había escuadrones que estaban sueltos, ¿viste? Porque había cuatro, o sea que había... Había cuatro jugadores sueltos. Por lo menos no había escuadrones. Dúo, digo.
Bueno, ¿dónde vamos? Por acá. Tengo derecho a elegir por el nivel. Creo. Que ver si van o se van a otro lado. Ah, se van a cualquier lado, está bien. Bueno, por lo menos marqué. A veces mejor jugar en dúo que más o menos sabés que van a ir para el mismo lado. Tengo dos armas igual. Esto está bueno. No sé dónde está Chao. Que no es eso. Como la guía, ¿no? A veces esas máquinas son para mejorar las armas. Mejores armas, más breves, más. Mejor apuntar si no tenés que meterle tanto cosas. ¡Es la concha de mi hermana! ¡Se me trabó! No te la puedo creer. Quería romper, querías cambiar el arma y seguía rompiéndola. Bueno, pero por lo menos está en el mismo lugar. Esa esquina está re buena. Pero esa es la lesión nueva, esa es la que no es skin. Pero hay una versión de que es un superhéroe y tiene así, yo que hay el pelo. Así con las dos colitas. Planet Taco. Pero ve que le tiene que meter 500 corchazos. Una barbasada le tenés que meter. Aparentemente este lugar es más bizarro que un pizza picado. Realmente está lleno de gente. En piso picado no había tanta gente. Y si me puedes ir a rescatar, no me enojo. Pues yo me voy a quedar muriendo. Igual es mi culo porque se trabó. Está del otro lado, flaco, ¿no te das cuenta? Thank you.
A mí se me traba el juego y el chabón está mirando por la puerta mientras tiene el otro caminando de la escalera. O están en... ahí está. ¿Qué te dije? No, pero no me quedo ahí. Nada, sí, olvídate. No sabe diferenciar una escalera de... Chau, Polillo. No, Polillo no está mando, che, ¿qué te pasa? Es mi hijo. ¿Eh? Claro, como Cristo. No, me voy a cambiar chulo, me voy a poner chulo. A la chulo. Mire, cuidado el cable. Ese sí es, mira, Piccolo. Es un pájaro, ¿sabes? No sé cómo voy a tirar acá. No. Pensé que estabas ahí. Mirá, va bien, pollo. Ay, no te la puedo creer, me recaí. Oh, ya me arruinó. Porque ahora no voy a tener arma y me van a poner. Ay, la puta madre que me recontra parió. A ver si llevo esa arma ahí. Fue por la madre. Ya no se puede jugar así, loco. No se puede jugar así, te agarran el sanguchito. ¿Cuántos me dispararon? No, es imposible, ¿no? Es imposible jugar así. Me están atacando de a tres. Ah, y encima ni siquiera en el mismo squad, vamos bien, ¿eh?
No, están dando re mal esto. Ah, mirá, el pin se fue al carajo. Bueno, por lo menos se salva la tarjeta. Ah, pero ahí me vas a reír, me vas a hacer pelota. ¿Me estás cargando o te van a hacer vos? No, me estás cargando. No, no podés. ¿Cuántas probabilidades de que te salen? Hijo de puta, loco. Hijo de puta madre. Ay, no, me la reposo. No se puede jugar así. No se puede jugar así. Pero ahora todos juegan bien, ¿qué onda? Sí, yo estaba matando la reconcha tomar. Y el otro que se fue a tomar mate, la puta madre, loca. ¿Dónde está? El aloma del orto, dejate de joder. ¿Para qué mierda se ponen en el escuadrón si se van al otro lado? Qué bronca, loco, morir así. Encima dos veces. No, esa cosa tenía pico. Si me lo compré con el pico. Me lo compré hace tanto que yo no lo puedo. A ver, ¿dónde está esta esquina ahora tan lento? Vamos a ver si compré el pico, porque la verdad que no me acuerdo. Ah, sí, es la que viene con las flotitas. Sí, sí, lo dejo. No está. No sé dónde está. Ah, el pico era ese, el que me mató antes. Pensé que era otro pico. Bueno, a ver si tenemos más suerte, ¿eh? Bueno, claro, el coso de los ositos, no veo. Yo no sé dónde ir, loco, dónde voy, está lleno de gente. Como voy a piso picado, que más o menos la gente como que le tiene un poco de miedo. Bueno, vamos, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ya no sé dónde ir. No sé si metes el pin que lo tengo para el traste o el cable que está andando mal o no sé qué onda. Pues no puedo estar jugando tan, pero tan mal. Pero es ajena tengo yo. Tengo que buscar un pato, pero no sé dónde está el pato acá. Que no sé, tiene que haber sido acá, ¿no? Otra vez me atacó el pato, no sé por qué me atacó.
Vamos al otro ese. Voy a tomar esto si no agarro tanto. No sé dónde está el pato. Uy, mami, ¿se te corre? ¿Dónde pingo está el pato? Pero este que está acá, este está en el de llave mayor. Y no sé dónde pingo está el pato. Quedamos así, pa. Uy, ¿dónde está? Ay, qué susto. Para. Eso. No, no se puede, no es genial. Quiero matar a ese chaval. No se me puede escapar así. Ahí está. ¡Ah, la verga! Ay, pero ¿qué estoy haciendo? Hasta allá, hasta allá. Me pareció que alguien se metió acá, ¿no? Voy a agarrar materiales porque... No sé qué pasa, pero la gente que estoy matando no está... Agarrando materiales, así no se puede. Este me la tiene jurada. Se lo van a hacer. Ah, bueno, pues. Sí, se lo construí yo. Un ataque de locura, creo. Ay, me he caído. ¿Cómo se metió el pato? Es el único personaje que me falta, creo.
Si me falta el puto pato, que no sé dónde está. Tiró una venta, la mina tocaba cualquier cosa acá. Uy, ¿quién tiene la? Uy, la concha de mierda. Uy, está reviviendo gente. Uy, cagamos fuego, gente. Llevando, no sé si es mi compañero que se está llevando, aquí para que se lo está llevando. No. Ah, no puede ser que disparen tan bien, loco. Está dando mal esta porquería. Porque estoy usando las mismas armas que ellos, no estoy usando otra cosa. Y estoy apuntando todo, no puede ser que ando tan mal. Y estamos todos en el mismo servidor, porque no va a haber gente que no esté en otro servidor acá, ¿no? Una bronca. Sí, bueno, dale. Ay, Dios. Qué bueno que está. Pues no puede ser que ande tan mal esto. Se cortó, ¿no?
Bueno, último ya no juego más, ¿sí? Porque estoy jugando de las 8:30 de la noche. Soy un animal, yo sé. ¿Pero ibas a transmitir vos? Yo no sé qué ibas a jugar. Vamos a jugar un partido cada uno y vos ibas a transmitir. Uno y uno. ¿Y si uno hace lo mismo? La puta madre. Ahora sí. ¿A dónde va? Vení para acá. ¿A dónde está que va? Ah, este boludo se me cagó quemando. No te la puedo creer, loco. No se puede ser tan malo. Ah, porque le disparaste de acá. Para. Ay, porque yo con esta arma no puedo acá. Ay, la concha de mi hermana. Uy, encima de ese tiene la corona, la puta. No, qué mal morí así, la puta madre. Ay, ojalá que no se ve. ¿Qué, el que me mató? No, yo tenía un arma de mierda. ¿Qué traje? Si yo hubiera tenido un arma como la gente, la hacía concha. Y pierdo así, me da una bronca. ¿Qué, lo mataron? No sé qué pasó con ese. Se fue, chao, nos vemos, nos dejó ahí tirado. Entonces capaz que les irá a retraje. No, se fue a la mierda, loco. Ahí viene este. ¿Y este de dónde salió? ¿Qué, estaban todos con el mismo skin, con la misma skin? Ahí están reviviendo que ya había matado. ¡A mí ni me levanto! Ahí está. Pero levantame la reconquista. Estoy ahí, muerta. Y fui la única que maté. Ah, no, mataron un par más. Qué buena que está esa mochila. Ay, odio cuando hacen eso, me mareé. Me gusta la mochila. Ah, ya sé que es muy... Ya sé que es esa mochila. Ay, ¿por qué agarraron la misma puta arma? ¿Qué corno fue eso? Un franco, dale, déjate hinchar la bola. Porque ya tengo ya tanto ruido, escucho que ya te confundí. Bueno, este sí, último ya. Me está doliendo las palmas. Yeah.
Pero no se pongan ahí donde prendí fuego, son bien parados. Ah, no son más boludo porque no podés. ¿Por qué mierda te ponía ahí? Si ves que la estoy tirando porque necesito matar con fuego. Ay, Dios. La puta madre. No sé dónde están disparando. Espérate. Igual la culpa es mía que se haya muerto ese, porque yo, el boludo, va. Yo tiré fuego y el boludo fue y se metió ahí. ¿Quién la manda? Joder, a la verga. Están atacando a Chimuelo. No, los que más materiales te dan son los árboles. O las piedras.
puedes usar. Me parece que hay más de uno. Chimuelo por el ruido. Sí, ahí está. Espero que no lo ataque nadie, porque si no se va a enojar y va a ser un desmadre. Me gustaría terminar un partido ganando, pero bueno, no se puede todo. No, este equipo parece piola. Acá hay un amigo. Así me dejo. La concha de mi hermana, me ve que la tormenta se hace a mí. La banana, ¿qué pasó con la banana? Se fue, ¿no? Allá se... Sí, ya sé. Quedé como 13, pero no sé de mierda se metió la banana del orto esta. No, de mierda está. Esta que me parió. Ay, me cago en Dios, ¿qué fue eso? Va a estar reviviendo a la banana del orto esa. No puede ser, loco, que le tengan... ¿Cuánto corchazo te tengo que meter, flaco? No puede ser. ¡Ganamos! ¡Vamos! Ahí está, ya me he retirado con mi victoria. El bailecito, vamos a poner, para el bailecito. ¿No me deja? ¿El bailecito? No me deja bailar, qué bronca. Bueno. Listo. Me retiro, gente. Más tarde va a ser directo.
Sí, le tenía fe a este equipo, porque estábamos jugando unidos. Eso es secreto de un buen partido. Si se le cubrí la espalda al otro, sin razón. Bueno, gente, no.